Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quien sale eliminado hoy 21 de enero. Cada semana un deportista abandona las playas de República Dominicana, por lo que los fans se mantienen en tensión, la cual se ha incrementado por la salud de Pato Araujo. Mientras la permanencia de Pato Araujo está en duda tras la aparatosa lesión que sufrió en Hexatlón México, los fans de este reality se encuentran a la expectativa de saber quién se irá eliminado o eliminada esta semana. Los azules y rojos se disputarán la Villa 360 para poder descansar mejor y rendir en las competencias. Durante la semana, la rivalidad entre rojos y azules se hizo mucho más marcada por una acción que incomodó a Maki González y las afirmaciones de los contendientes, quienes aseguraron que los famosos suelen fingir lesiones para algunos circuitos y no se adaptan a la barraca metálica. De acuerdo con las páginas de fans de Hexatlón, el eliminado del domingo, 21 de enero, será Nano Ilianovich, del equipo azul. Cabe señalar que el nombre de este deportista es una especulación creada por páginas que comparten información del programa y supuestos spoilers, pero en realidad podrían no coincidir. En 2016 este deportista se convirtió en el primer venezolano en participar en la Ultimate Fighting Championship, UFC, Latinoamérica. Actualmente tiene 41 años. De acuerdo con las estadísticas de Nano Ilianovich en esta temporada de Hexatlón, su mayor ventaja ha sido la fuerza con 5 estrellas, mientras que en puntería y resistencia obtuvo 4. Las habilidades en las que tiene únicamente 3 estrellas son la velocidad y la agilidad. Todo parece indicar que este domingo el competidor deberá enfrentarse a alguien para asegurar su permanencia en el reality, pero eso solo se podrá comprobar en la transmisión de Hexatlón. Cabe señalar que Nano Ilianovich ya había formado parte de Hexatlón en 2021, por lo que cuando se presentaron los equipos de la temporada actual, Maki González se mostró profundamente conmovida y rompió en llanto. Participantes que fueron eliminados de Hexatlón: Diego Valleza, rojo; Daniela Reza, rojo; Edgar El Tepa Solís, rojo; Gloria Murillo, rojo. Cabe señalar que ella tenía apenas 2 semanas de haberse integrado al reality. Natalie Gutiérrez, quien no perdió en el juego de la eliminación, sino que abandonó la competencia para solucionar un conflicto legal con el padre de su hija. Ernesto Cázares, azul; Mireya Bianchi, azul; Joey Méndez, azul; Giovanna Villegas, azul. Por el momento aún no se sabe qué ocurrirá con Pato Araujo dentro de la competencia, pero hay quienes aseguran que tal vez tenga que irse a casa de forma voluntaria para reponerse del golpe en la cabeza. Donde ver Hexatlón para poder visualizar la eliminación de esta semana dentro de la séptima temporada de Hexatlón México, los fans de este reality deportivo podrán sintonizar el 101 de televisión abierta o bien hacer uso de servicios como Ixi, Dish, Star TV, Sky y Megacable. Cabe señalar que de lunes a viernes a las 20:30 se transmiten competencias para ganar beneficios. Los lunes y jueves son para la Villa 360. Los domingos son de eliminación y el programa comienza a las 20:00.